Opinión de Panorama. Norman Fernández. Norman, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. Se sienta y sale, ¿eh? ¿Cómo? Usted sabe que se sienta aquí en el estudio y sale al aire. Perfecto. Automáticamente. Corremos todo. Perfecto. Automáticamente. Perfecto. O sea que tiene un regulador para salir al aire. Se levanta, no sale. Se sienta, sale. En los últimos 20 o 25 años desaparecieron 1.500 pueblos en la Argentina. Y esto está emparentado con el repliegue del ferrocarril. Nos lo comentaba Oscar Urrutia, uno de los locos de las zorritas, estos que salen a recorrer el país para promocionar la importancia económica y social del ferrocarril. Oscar escribió un libro que se llama Las historias de la historia del tren. Verdaderamente muy interesante, porque relata anécdotas y cuenta episodios vinculados con la presencia del ferrocarril en la Argentina, lo que ha ido ocurriendo, lo que ocurre en estos momentos y lo que podría ocurrir. Hay una evidente propensión del gobierno nacional a impulsar otra vez el regreso del ferrocarril. Estas excursiones que hacen los locos de la zorra, la última se hizo la semana pasada hasta San Juan, encaja dentro de ese proyecto, aunque no está vinculado en forma expresa con el propósito del gobierno, porque esta gente, ferroviarios en actividad y algunos retirados, sienten apasionadamente la importancia del ferrocarril y quieren que el ferrocarril vuelva a tener de a poco la importancia que tenía antes, cuando los pueblos y las ciudades iban creciendo al amparo del paso del tren. En Bahía, donde el tren llegó en 1884, eso también ocurrió, aunque es una ciudad que tiene otros recursos, a diferencia de los pueblos. Pero la importancia del ferrocarril quedó plasmada, entre otras cosas, en un trazado que es el único ferrocarril argentino de los grandes que no pasa por la ciudad de Buenos Aires. Es el ferrocarril Mitre, el viejo Rosario-Puerto Belgrano, que unía los dos puertos grandes cerealeros del país, Rosario y Bahía Blanca, vale decir, la versión ferroviaria de la Ruta 33. Y ahora la recuperación del ferrocarril apunta no solamente a volver a incrementar los viajes de pasajeros y de carga, sino que también tiene una participación directa y fundamental en este desafío, en esta intención de generar un nuevo recurso fundamental para la economía argentina, como es Vaca Muerta. Vaca Muerta va a tener un papel primordial, desde ya que, teniendo en cuenta que Bahía y que la Argentina tiene allí en Añelo, la segunda fuente mundial de gas no convencional y la tercera de petróleo. Y en esto Bahía va a jugar un papel preponderante, como se ha comentado en innumerables oportunidades, porque todo el transporte ferroviario vinculado con Vaca Muerta va a tener su punto de partida en Bahía Blanca. Yo creo que los bahienses todavía no nos hemos dado cuenta de lo que puede llegar a significar Vaca Muerta, no solamente para el país, sino en particular para esta región. Así como en su momento, en 1884, la llegada del ferrocarril fue un acontecimiento histórico en la vida de Bahía, entiendo, guiándome por la opinión de los expertos, que lo de Vaca Muerta puede ser, no digo la segunda fundación del ferrocarril en Bahía, pero algo bastante cercano, algo bastante aproximado. Creo que en Vaca Muerta, si el desarrollo se va logrando como se espera, va a haber grandes repercusiones en Bahía. Hay un dato más. En el último año, la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta aumentó más del 60% y la de gas el 233%. Y otro detalle, gracias a Vaca Muerta, la Argentina vuelve a exportar gas a Chile, después de haber tenido que importar gracias a la política demagógica del gobierno kirchnerista. Así que el ferrocarril comienza a desandar y ahora está en el buen camino, vale decir, a recuperar el prestigio y la importancia social y económica que tuvo históricamente en la Argentina. Hasta el martes. Gracias, Norman.